comienzan estos actos conmemorativos. Como ustedes deben saber, el Día de los Derechos Humanos en la UNSS es el 3 de abril, recordando el nefasto 3 de abril de 1975, cuando a pocos metros de aquí fue asesinado Watu Sileruelo. El caso de Watu es un caso muy, muy especial y muy terrible. Es dentro de los muchos desaparecidos, asesinados que tiene el movimiento estudiantil, el único que fue asesinado dentro de una casa de altos estudios. Realmente es un hecho tremendamente trágico, doloroso, incomprensible, y creo que en todo caso este es un acto de memoria y al mismo tiempo de presente y de futuro. Recordando a Watu, nos solidarizamos con todos los caídos, todos los martirizados de la Argentina, nos comprometeremos a luchar para que los procesos de enjuiciamiento que garanticen el nunca más avancen, y en ese sentido un saludo, no lo ubico personalmente, pero un saludo a los compañeros de la Fiscalía, que tienen y van a tener seguramente un gran trabajo, y un compromiso a defender la memoria de Watu, luchando por mantener abierto en Argentina y en América Latina este proceso antineoliberal, sabiendo que mantenerlo abierto es una defensa que solo se hace avanzando, profundizando. No podemos permitir que estos procesos se frustren. Sería muchísimo lo que perderíamos. Y hoy, junto con Watu, decimos, los vamos a defender. Vamos a defender la situación en Argentina y vamos a defender la situación en América Latina. A vos, a la querida hermana de Watu, un beso muy grande. Seguro que vas a estar bien esta tarde, vas a tener toda la voz para decir todas las cosas que seguramente querés decir en nombre de esta gran persona a la que todos admiramos y a la que todos queremos y en la que todos nos inspiramos para desarrollar nuestra lucha. Muchas gracias. El 3 de abril era día de inscripción a materias en la UNSS en 1975. Por ende, un momento de expectativa, ansiedades y sobre todo de proyectos e ilusiones. El asesinato de Watu, electo poco antes como máximo representante estudiantil, no fue una profecía, fue una obscena amenaza. Tiempo después se completaría con la irrupción de la dictadura, las intervenciones y la violación de la autonomía, a la que lamentablemente se prestaron muchos civiles, miembros de la comunidad académica, cuyo voto no respetaban y cuya voz no se molestaban en oír. Hoy estamos aquí porque apostamos a la memoria. Esperamos el día en que también los responsables del crimen de Watu sean condenados en nuestra aula magna por jueces de la democracia y nuestra comunidad pueda empezar a construirse desde una base de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias.